Por ahora, buenas noticias para la provincia de Chiloé en el constante esfuerzo por nivelar los contagios por coronavirus y evitar que el aumento no sea tan significativo. El peso del esfuerzo lo llevan hasta el instante las dos comunas más grandes, que son Ancud, con una tasa de 5 por cada 100.000 habitantes, y Castro, con 10 por cada 100.000 habitantes. Entonces, como esas comunas son grandes, esas tienen un peso importante y por lo tanto la curva de la provincia de alguna forma se parece a la de la región en su conjunto. Es decir, se interrumpió el descenso que veníamos observando. Hay un pequeño aumento por el momento que todavía no es tan significativo. Pero las próximas semanas van a ser claves para nosotros. Van a ser claves. Hay una serie de virólogos y de colegas del ámbito de epidemiología que han señalado que ya a fines de enero vamos a estar con una situación mucho más compleja. La excepción en esa provincia la constituye las comunas de Curaco de Vélez y Quemchi, que retrocedieron de fase y que hoy están en un nivel que duplica al que tiene la región en su conjunto. Más al sur, en la región de Aysén, sigue la preocupación por un brote de contagios tras una fiesta de Año Nuevo efectuada en Coyhaique y donde la mayor cantidad de asistentes eran jóvenes. Entre los 20 y los 38 años, con interacción muy importante, dado que el aforo que tenía este evento fue superado, y hoy día hemos adoptado medidas muy importantes que tienen que ver con el aislamiento estricto de los casos, la definición de contactos estrechos que también están en su cuarentena, y estamos haciendo búsqueda activa comunitaria tanto en los grupos familiares, en los grupos sociales y en los lugares de trabajo desde donde provienen estos casos positivos, porque hay que considerar que en esta fiesta participó personas que venían llegando desde otras regiones donde ya sabemos que está presente la variante Omicron. Se estima que entre 600 a 700 personas participaron en el evento, a quienes se les hizo el llamado a que concurran a los centros de testeo para hacer un PCR y así detectar si están positivos o no.